Después de la guerra y dada la precaria situación económica que prevalecía en el país, en junio de 1861, el gobierno del presidente Juárez declaró la suspensión de la deuda internacional por un periodo de 2 años. A principios de 1862, batallones de los tres países acreedores desembarcaron en el puerto de Veracruz, en un evidente intento de invasión. Juárez llegó a un acuerdo diplomático con ingleses y españoles, y sus escuadras fueron repatriadas. Pero no sucedió lo mismo con los franceses. Tropas adicionales del ejército francés, integradas por belgas, austriacos y soldados de la Legión extranjera, desembarcaron en Veracruz en marzo de 1862. Los conservadores aprovecharon el conflicto internacional y la vieja idea de instaurar una monarquía en México cobró nuevos ímpetus. Hombres de la política exterior como José Manuel Hidalgo y Juan Nepomuceno Almonte se sumaron a la causa del diplomático José María Gutiérrez de Estrada. Estrada había realizado gestiones con el emperador Napoleón III para enviar a México a un monarca europeo que impulsara los intereses colonialistas de Francia.